Sean todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hoy, además de ser viernes de las ferias de Navidad, es el primer viernes del año, el primer viernes del mes, nos encomendamos al Sagrado Corazón de Jesús, como lo hacemos cada viernes. Tengan la bondad y se sientan para que escuchen las intenciones de la Santa Misa. En las tinieblas brilla como una luz el Señor que es justo, clemente y compasivo. Las intenciones de la Santa Misa son las siguientes. Primer viernes y mes del mes y del año del Sagrado Corazón de Jesús. Acción de gracias por la vida y salud del jovencito Carlos David Navarro Álvarez, su cumpleaños. Vida y salud de la familia Díaz Muñoz. Sanación y santificación de la familia Giraldo Zuluaga. Las intenciones de Ángelo, Valentina, doctor Carlos Luis y de Anito. Sagrado Corazón de Jesús y María Auxiliadora, la familia Guarín Martínez, salud de Gladys Guarín Guarín. A María Auxiliadora, intenciones laborales del doctor Jaime Arturo. A los Santos Ángeles, hoy viernes, de la familia López Peña y Katia López. La salud de Marco José Ahumada, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana, los encomienda doña Fabiola. Salud de Mavis, de Yomaira, de Stephanie, de Isabel, de Marisa y Bebelia, de Clary, de Miriam, de Clarinés y de Ivana Lucía. Intenciones laborales de María Carolina Arisa, del matrimonio Farero Arisa. A los corazones de Jesús y María, la familia Acosta, don Luis Fernando, Juan José, Alberto, María Cecilia. Intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. Bienestar, éxitos y proyectos de las familias Morales Sergio, Chau y Omada, la familia Cuomo, John y Mari, las familias García Rodríguez, Cerda Díaz, Cerda Rebolledo, Corbán y Peñalosa, por favores recibidos. La luz de Dios para los proyectos de Manuel Están Maldonado, de Federa Cervantes Ripoll, salud de la niña Fiorella Jiménez Negrete, salud y proyectos profesionales de Daniela Andrea Gutiérrez Cervantes y una acción de gracias de esta familia a San Benito por su intercesión y ayuda. Por un año más de vida de Mario Simanca, acción de gracias por las bendiciones recibidas en las familias Vargas Vázquez, Simanca Vargas, Castel Vargas, Lema Vargas y Vargas Niño en este día. Hermanos difuntos, Octavio García Rodríguez, su eterno descanso, Brígido Medina Martínez, también su natalicio, Iván Rafael Verdugo de Moya, un mes más fallecido, Wolfram Emilio Navarro Mada, Eduardo Barros Morris, la encomienda de su hijo Carlos Eduardo, hoy se cumple su mes de fallecido, Janet Peñariza, Mani Nieto, Rafael Serra Alcalá, María Eugenia Parodi, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Morina, José Francisco Cera, Fabiola de Serge, Alfonso Acosta, Gini Ocio, Elodía Sandoval, Emilio Mada, Coco Reyes, Ramón Gómez, José Jorge Zagarra, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo, mi hermana Iben Pastora Díaz Muñoz, hoy llega a su nueve días, su novenario. Estas intenciones, algunas que ustedes puedan tener en su corazón, las presentamos aquí ante el altar del Señor. ¿Quién le faltó a usted? Dígame. La señora, ¿quién faltó? Leticia María Rueda Acero. ¿Qué tiempo cumple doña Leticia hoy? Ah, son sus 8 días apenas. Entonces, con mucho gusto, mucho amor, encomendamos a Leticia María, su hermana, ¿verdad? Ok. Leticia María Rueda Acero, en sus 8 días de fallecida, intención de su familia aquí presente. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos muy amados, pidamos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros.
Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, oremos. Ilumina con bondad a tus fieles, Señor, y enciende siempre sus corazones con la luz de tu gloria, para que en todo momento reconozcan a su Salvador y se adhieran sinceramente a Él, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No los sorprenda, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y saben que ningún homicida lleva permanentemente en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes del mundo, y viendo a su hermano en necesidad, le cierra la puerta de sus entrañas, ¿cómo va a estar en el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él. En caso de que no nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre.
Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. El niño Dios ha nacido en Belén. Aleluya. Sagrado nos ha iluminado. Vengan naciones y adoren al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. El niño Dios ha nacido en Belén. Aleluya, aleluya. Quiere nacer en nosotros también. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿y es que en Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi bajo la higuera, has creído, has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad le digo, verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. A la familia doña Leticia María Rueda Acero les presento mis excusas. Ahí estaba puesta la misa, pero se había puesto como misa unitaria a las 6:00 p.m. Después me di cuenta que había quedado con usted, que era la misa de 5:00. Sí, señora, ya recordé. No puedo echarle culpa a nadie porque yo soy el secretario aquí, así no tengo secretaria. Para echarle la culpa, soy yo el secretario. Pero bueno, me sirve para decirles a usted unas palabritas, las mismas palabritas que en estos días hemos estado en mi casa. Doña Leticia tiene hoy sus 8 días, mi hermana tiene los 9 días, la hermanita mía también. Y es hablar sobre las promesas aquí del Señor Jesús, al final de este momento que ha podido ser un momento muy tenso, un momento, como llama el Papa Francisco, y a mí me gustó esa palabra de él, un momento de desencuentro. Natanael viene como con los guantes puestos a ver quién es ese tal impostor que dice ser Mesías, de Nazareno sale nada bueno. Viene como listo para la pelea y se cuenta con Jesús, que lo desarma y le dice desde el principio: tú eres un hombre correcto, honesto, honrado, que no hay engaño. Es como que cambia ya la actitud de Natanael. De hecho, Natanael se convierte después en San Bartolomé. Es el mismo Bartolomé, Natanael. Natanael es su nombre, Bartolomé, hijo de Ptolomeo. Jesús termina este desencuentro haciéndose un encuentro muy bonito con él. Tiene un discípulo en Felipe, consigue otro en Natanael. Y le dice que en verdad te digo que verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Mi hermano Javier me comentaba, ayer dije, hicimos un rosario con mi mamá, Javier también es sacerdote. Y en cada misterio yo escogí una promesa de Jesús sobre la vida eterna. Y me dijo, y tú sabes que hay muchísimas. Una de esas promesas es esta, ver los cielos abiertos, a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.
Y muchas promesas más, recuerdan ustedes, siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. La vida eterna es un banquete. El otro le dice, la fiesta que encuentra el hijo pródigo cuando regresa, una fiesta con música y baile. Son muchas las figuras de la eternidad, son muchas las figuras de la vida después de esta que hay. Y uno tiene que saberse cómo consolar con esas palabras. Así lo dice San Pablo, consuélense los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de consuelo. A veces le pasa a las personas lo que está pasando a mi mamá en este momento. Mi mamita de 92 años, le está pasando como Raquel. Raquel, la de la lectura del 28 de diciembre, dice, se oyen unos llantos en Ramá, es Raquel que llora y rehúsa el consuelo porque sus hijos ya no viven. ¿Verdad? Entonces, el consuelo a veces uno siente que como que no quiere que lo consuelen, porque uno quiere sentir el dolor plenamente, o si quiere sentir el dolor, y a veces termina uno como queriéndose, sintiéndose culpable de que uno esté como consolándose, ¿no? El consuelo no es menos amor. El consuelo es cuando usted está asumiendo que esa persona ya va a estar de otra manera distinta, no como estaba antes, pero su fe cristiana le está diciendo que sabe dónde está, que está con Dios, que está con el Señor, que está viendo al Hijo del Hombre ahí al lado del Padre Dios y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre él. Esta promesa que hace Jesús aquí, se la hace a estos discípulos, por lo menos se la hace a tres, a Felipe, a Pedro que está aquí, Andrés y a Natanael, son cuatro que están ahí con él. A estos cuatro. Y antes que se cierre la Sagrada Escritura, antes que se termine la revelación, ya esa promesa se cumplió. Recuerdan ustedes, esto es muy parecido, casi textual, lo que confiesa Esteban al momento en que está siendo apedreado. Él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo y al Señor Jesús al lado del Padre Dios, o sea, vio la puerta del cielo, así como aquí se la ve, dice Jesús que la va a ver un día. Las promesas del Señor Jesús sí se cumplen todas. Lástima que nosotros con el mal uso que le damos a las palabras, terminamos desvirtuándolas. Recuerdo una frase que decía el profesor muy, muy sabio. Decía, terminamos vaciando de contenido las palabras. Entonces, ustedes cuando dicen la palabra promesas, ¿a qué les suena? Lo decían al político en campaña. El político en campaña hace promesas que uno las está oyendo, se las están grabando y dice que no va a hacer nunca jamás eso, que jamás se va a meter con tal cosa, y apenas se monta, lo primero que hace es ¡pum! Y le ponen el video. Mire, usted dijo aquí que no iba a subir tal cosa. Eso lo dije cuando no era presidente, cuando no era alcalde, cuando no era gobernador, cuando no era... Entonces las promesas, la palabra promesa para nosotros se ha desvirtuado mucho. Tanto que hay un vallenato para allá de los años 80. Solo promesas, te volviste al fin, solo promesas. Pero las promesas del Señor no son esas promesas del vallenato, ni del otro que nos manda. Las promesas del Señor se cumplen todas. La promesa del Señor es decirte... Cuando tú dejes de comer al hambriento, dejes de beber al sediento, cuando tú dejes de vestir al desnudo, cuando tú tengas en tu casa al peregrino, cuando tú entierres a los muertos, cuando tú visites al preso, te voy a decir, venga, heredad del reino de los cielos, pasa acá. Esa promesa sí que se cumple. Y esas promesas son las que nos tienen que consolar. El consuelo no es menos amor. Sino que el consuelo es la certeza de que Dios cumple sus promesas. Y nosotros debemos rescatar esa palabra promesa, la promesa de Dios, que es Jesús, el Mesías prometido. Jesús es la promesa hecha realidad. Y fíjense, pienso yo que la humanidad tampoco cree tampoco en las promesas, que justamente la gente que más debió haber creído en la venida del Señor Jesús, que es el pueblo hebreo, el pueblo judío, no, ellos como que piensan que Dios no cumplió la promesa y ahí están sin creer en Jesús. Nosotros sí creímos en esa promesa cumplida. Así, mis queridos hermanos, que gracias a Natanael
Y gracias a esa muy bonita actitud de Jesús de decir, este Natanael viene como todo rabioso, porque Natanael era un tipo muy sabio. Pero yo me imagino que Natanael en el camino hacia donde Jesús, él recordó la Escritura, es el tipo ese que dice que es un Mesías, es un farsante, se acordó, hijo de José de Nazaret, que José no es de Nazaret, José es de Belén. Y José es el heredero del trono de David, ¿verdad que sí? Este muchacho sí va a serlo. Cuando Jesús le dice que lo vio bajo la higuera, le recordó la sabiduría que él tiene, porque era una especie de notario, de juez de familia. Lo que significa estar bajo la higuera es estar impartiendo justicia. Natanael como que se le ilumina la cabecita y dice, claro, que este es el que es, y tú eres el rey de Israel. Le reconoce. ¿Vean ustedes cómo a veces uno tiene como cierta ojeriza contra alguien, contra algo, y el amor de esa persona puede hacer que eso cambie? Aquí Natanael no solamente se convenció que Jesús era el Mesías, sino que también lo hizo su maestro, y a partir de ahí lo siguió. Natanael lo conocemos de los dos apóstoles como Bartolomé, es ese mismo apóstol que se convirtió en Jesús. Quiera Dios tengamos nosotros también ese encuentro un día con él así, y podamos seguir a Jesús, podamos reconocerlo como lo que él es, el Rey de Israel, reconocerlo como el Hijo de Dios, y que el Señor nos convenza desde el corazón que todas esas promesas de vida eterna, todas esas promesas del cielo hermoso, todas esas promesas de la vida futura, de la vida feliz con él, las que les hace a Sor Faustina en la coronilla de la misericordia, tan hermoso el cielo que ahí lo describe ella, se van a hacer realidad y consuelen nuestro corazón con la partida de nuestros seres queridos y también con el susto que nos da algunos la partida propia algún día. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Oren, hermanos, conmigo para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuantos creemos por la fe lo alcancemos en el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con un nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles y los coros del cielo, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifique tus dones, te suplicamos, con la efusión de tu Espíritu, y conviértelos para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos has hecho dignos de estar en tu presencia celebrando la Santa Eucaristía. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño. En esta tarde recuerda a tus hijos difuntos, doña Leticia María Rueda de Acero en su mes de fallecida, 8 días de fallecida, don Octavio García Rodríguez, Brígido Medina Martínez, Iván Rafael Verdugo, Wolfram Emilio Navarro Ahumada, Eduardo Barros Morris en su mes, Janet Peñariza, Mari Nieto, Rafael Cera, José Francisco, Gilberto, Nicolás Javier, María Eugenia, Fabiola, Alfonso, Gini, Elodia Rosa, Emilio José, Cocó, Jorge Zagarra, Ramón, Luis Ramón, su hijo, Leonor, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Luis Eduardo, mi padre, Luis Eduardo, mi hermano, y Ben Pastor, a mi hermana en su novenario. A todos los fieles difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo. Ten misericordia de todos nosotros, del año más de vida de Mario Simanca, de misericordia del año de cumpleaños de Carlos David Navarro Álvarez, de misericordia del cumpleaños de Leonor Muñoz, y así con María, la Virgen Bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Regálense la paz. En la comunión eucarística está Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque te acongojas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Amén. Amén. Amado, como yo os he amado.
de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame, mándame ir a ti para que con comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Sagrado Corazón de Jesús, nos postramos ante ti para alabarte, honrarte y glorificarte. Gracias, gracias. Gracias por tu presencia y compañía en nuestro día a día. Te consagramos los miembros de nuestra familia, nuestra comunidad San Juan María Vianey y las familias del mundo entero, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Anhelamos, Sacratísimo Corazón de Jesús, que mores por siempre en nuestro corazón, concediéndonos la gracia de ser almas generosas, almas a tu servicio que contribuyan a ejecutar tu proyecto de salvación para la humanidad. Recibe nuestra actitud de cambio, Sagrado Corazón de Jesús, la entrega amorosa y generosa que te hacemos de nuestro corazón, con la fe, la esperanza total y plena de que por siempre nos abrace el fuego purísimo de tu amor. A ti, Sagrado Corazón de Jesús, clamamos por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, manso y humilde de corazón, haz tu corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús, salva a Colombia. Corazón de Jesús, danos la paz. Concede, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Leticia María Rueda de Acero, Octavio García Rodríguez, Brígido Medina, Iván Rafael Verdugo, Ulfran Emilio Navarro, Eduardo Barros Morris, Janet Peña, Mani Nietos, Rafael Cera, José Francisco Cera, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, María Eugenia Parodi, Fabiola de Sergio, Alfonso Acosta, Jenny Osío, Elodia Sandoval, Emilio Omada, Coco Reyes, Jorge Zagarra, Galo Sergio, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo,
y bien Pastora Díaz Muñoz, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descansen en paz. Amén. Terminada la Eucaristía, si aquí se encuentra Mario Simanca, le damos aquí la bendición con agua bendita, o si hay alguna persona que cumple año hoy, puede pasar aquí delante para hacer la bendición acá al ladito del altar. De pie todos. Usted es Mario. Ok. Acérquese más, así. Ponga las manos así. Eso. Que Dios Todopoderoso y Eterno bendiga todas sus aspiraciones, sus sueños, sus planes y propósitos. Escuche, Señor, sus súplicas y necesidades. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que le dé hoy un cumpleaños feliz y una vida muy agradable a los ojos de Dios. Amén. Con Dios. Amén. Oremos. Oh Dios, que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento, realice en nuestros corazones el efecto de su poder, para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en santa paz. Demos gracias a Dios. Tengan una tarde muy tranquila, muy llena de Dios todos. Gracias, Padre, igualmente. Vamos a ver al niño Emmanuel.